¿Cómo fue el El rescate? día sábado por la noche recibimos una alerta de la dirección provincial que habían recibido a través del 911 de Viedma un pedido de auxilio de tres personas que estaban varadas en un lugar que no sabían muy bien. Ellos nos dieron los datos por dónde habían salido, qué establecimientos habían pasado y que, bueno, llegaron a un lugar, se quedaron empantanados y que no sabían cómo salir de la situación. Bueno, se les indicó que permanecieran en el lugar. Desde acá, desde la delegación, organizamos con la gente de Comayo, con dos colaboradores nuestros que tenemos ahí, más el personal de la comisaría de Comayo, que prestó de inmediato su personal y sus medios, y se desplazaron vehículos 4x4, tipo 9:30 de la noche. A la 1 lo lograron ubicar, estaban en un puesto de la estancia Paso del Río Limay. Una huella secundaria, se habían equivocado de camino. Se trataba de tres ingenieros agrónomos, dos hombres y una mujer, que habían estado dando cursos en Comayo y habían salido a la tarde tratando de salir hacia la zona de Paso Flores, pero erraron el camino y quedaron ahí. A ¿En las qué 4 de la situación mañana. de salud estaban estos profesionales que, bueno, se vieron en esta vicisitud? No, estaban perfectamente bien, se quedaron adentro del vehículo, estaban empantanados. Aparte fueron pocas horas las que estuvieron así extraviados y digamos en esa situación, ¿no? Fernández, qué fácil es perderse en esas zonas con caminos alternativos si no contás con un GPS, ¿no? Y ser conocedor de la zona, ¿no? Mira, el tema, lo fundamental es conocer bien la zona, porque hay muchísimas rutas y huellas que no figuran en ningún GPS, no figuran en Nada, ninguna carta internacional ni nacional. Por eso el problema es que antes de salir o de recorrer esa zona tiene que hacer, digamos, consultar a gente del lugar, puesteros, encargados de estancias o en las mismas localidades para que les den los agentes sanitarios, las comisarías son los que tienen, diríamos, la información precisa de cómo llegar y a dónde llegar. Además de pedir el estado de los caminos, sabemos que en esta época todos esos caminos y huellas secundarias están en muy mal estado, ¿no? Por la cantidad de lluvia que hemos tenido, los temporales uno tras otro que hemos venido recibiendo, se puede decir desde el mes de abril hasta ahora. Este año en la meseta ha llovido como nunca, ¿no? Y así han sido los problemas que se han provocado durante los tres últimos temporales grandes que ha habido. Bueno, esta gente a las 4:30 de la mañana estaban de vuelta ya en Comayo, sano y salvo con su vehículo, así que por suerte no hubo que lamentar ningún tipo de problemas, ni diríamos de salud, ni de accidentes de la gente. Correcto, bueno, recordamos alerta meteorológico para el día de hoy, fuertes vientos, esto, ¿qué recomendaciones hay que tener? No, las de costumbre, o sea, aparte hay que ver si se cumple, ¿no? Porque por ahí tenemos tendencia a que en vez de fuertes vientos tenemos algunas brisas, algunos golpes de viento, pero no hay que estar, diríamos, desatentos al tema.